Joselito, se lo comentó, ¿ah? ¿Eh? Ya, gracias. Mira. Good morning, Father McEnroe. Buenos días. Boys. Good morning, Father. Aquellos que hayan reparado que el bulletin board es para leerlo, se habrán dado cuenta que hay algunos cambios en el colegio. Tenemos nuevos compañeros. Estos amigos viven muy cerca de aquí. Muchos de ustedes se habrán cruzado con más de alguno en el camino. ¿Cómo? Si viven unas cuadras de aquí. ¿Sí? Yo conozco a él. Es el hijo de la señora que lava la ropa en mi casa. Hola, Cristian. Mira, qué bien. Ahora son compañeros. Espero que los recibamos correctamente, como se recibe a un hermano, a nuevos amigos. ¿Ok? Good. Bien. Por favor, niños, vayan a sus asientos. Pase. Un momento. No quiero que los nuevos se sienten juntos. Usted. Sí, sí, usted. Tome sus cosas y vaya a sentarse allá. Ah, más ánimo. ¿Y usted cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Así está mejor. Hay que hacerse escuchar, Machuca. Toma tu lugar. Allá. Usted. Ahí. Usted. Allá. Usted. Aquí. ¿Y usted? Allá. Bien. Goodbye, children. Tan solito. ¿Cómo está ese sándwich, infantil? ¿Está rico? ¿Lo querés? Toma. Toma.
Te cagó el cura. ¿A qué le voy a copiar ahora? Oigan, miren, miren ese weón. ¡Oye! ¡Machuca! ¡Oye! ¡Machuca! ¡Ven, pues, weón! ¿Vamos a ver un poquito? Hola, Machuca. Yo soy... ¡Gastón Robles! No, si es broma. Oye, tranquilo, si no te interesa conocer amigos, está bien. Yo quería pedirte que devolvieras mi puesto. ¿Y por qué? No tengo por qué darte explicaciones, yo quiero sentarme al lado de mi amigo. Bueno, que se mueva tu amigo. Mira, nosotros le hacemos un favor aquí. Ustedes no pagan el colegio y nuestros papás pagan por ustedes. Y ahora quieren poner las reglas. Ni cagando, weón. ¿Sabes qué? Anda a negar la cura mejor. ¿Cómo que el cura, conche tu madre? Se llama Father McEnroe. Hola, mi gordito. Ya, mami, con eso es suficiente, mami. No. Ya, mami. Otro. No, mami, no. Ay. ¿Qué, mami? ¿Qué te demoraste tanto, oye? Si me vine directo. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Alguna novedad en el colegio? No, nada. ¿Te mandaron mucha tarea? Oye, cae ese pollo. ¿Estás escuchando, no? Sí. Oye, ¿sabías que esta mañana los marcianos aterrizaron en el centro de Santiago? Sí, ya sabía. ¿Me vas a acompañar a hacer una diligencia, ya? No, mamá, no, no. Sí, mamá, sí, de nuevo. Tengo un montón de tareas. Vas hacia allá, pues, mi amor. Lo pasamos bien, ¿eh? ¿Pero te gustó el regalo, Roberto? Lucy, traje cositas. Ay, ando con suerte. Hola, Lucy. Hola, mi hijita. Mira, la mesa. Hola. 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 Ay, vengo de un dado al mercado negro. Resultó muy bueno. Hola, papá. Hola, pendejo. Hola. ¿Trajiste algo rico? De todo. Sí. Lenteja, leche, su espuma de afeitar, aceite, sardina. Qué manera de acaparar. Hay un montón de aceite, está lleno la despensa. Mira, así como están las cosas, nadie tiene asegurado su futuro. Sí. Así no podemos seguir, ¿cierto? No. No pueden seguir así. ¿Tú qué estás comiendo, chancha? Jalea. Te va a poner así de guatona. Una niñita tan linda como tú. Déjela tranquila. A ver. No, pásamelo, no, ya, pásamelo. Déjame. No, devuélvelo. Ay, no, ya. ¿Sabes eso? Papá, es la colección de oro, el tomo 1, con el guionero que nos atoró. Ah, este capítulo es muy bueno, ¿eh? Aquí Toro le cura una herida de flecha con medicina india. ¿También lo compraron en el mercado negro? Mira las tonteras que pregunta. Ya. Es muy tarde acostarse. ¿Qué? Mi amor, tienes colegio mañana. Buenas noches, buenas noches, papi. Buenas noches. Ay, ay. Ya. Chao. Chao. Buenas noches, amor. En el Palacio del Kremlin se firmó el comunicado conjunto. La Unión Soviética respalda a Chile. El hueón este, ¿eh? Buenas noches. Chao. Buenas noches. Y la capacitación de técnicos. Los pueblos y los gobernantes dieron
su apoyo a la causa para... ¿Esta niñita no podrá conseguirse algo mejor? ¿Por qué? Yo no encuentro tan buen mozo. Así que sean prudentes, por favor. ¡Que se tiren los de bolera negra! Usted, fuera de la piscina. ¡Now! Van a aprender a respetarse, aunque sea lo único que aprendan en este colegio. No me importa quiénes son, dónde nacieron. Acá van a respetarse unos a otros. ¿Está claro? Sí, padre Mario. Bien. Disfruten ahora. Tírense. Buenas tardes. ¿Cómo está el joven de su mamá? ¿Cómo se siente ahora? Bien. ¿Te gusta? No. Estupenda. Gracias. ¿Y ahora te gusta? Ah, peor. Está de mal humor el joven. Que yo lo diga, pero si usted me lo permite, se ve bellísima. Muchas gracias. Sí, pues, es bien feo que usted lo diga. Ay, Gonzalo, ¿qué te pasa? Vimos juntos los dibujos de los diseños, te encantaron. Ni que lo fuera a pagar tú. Tú tampoco. Come on, vaya. ¿Qué bicho le picó? ¿Infante? No. Oye, quiero mostrarte algo.
Ven, weón. Ven, ven. Vamos. Ya, weón, vamos. Ven, weón. No te va a pasar nada, weón. Tranquilo. ¿Qué tal? ¿Por qué tan serio? Tranquilo, weón. Ya, pues, te lo tenemos listo. Oye, weón, pégale. Este weón nos tiró los terrones. No seas cobarde, weón. Pégale. Oh, mira, no sé cómo lo hacen los chiquitos donde vivís, pero te voy a mostrar cómo lo hacemos en Vitacura. ¿Qué te pasa, weón? Ya, weón. Pégale tú ahora. Ya, ya, weón. Ya, pues, weón, pégale, weón, no seas cobarde, weón, pégale. ¿Tenés miedo, weón? Pégale a alguien en tu vida, weón, le tenés miedo a todo el mundo. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Pégale, weón, por la chucha! ¡Pégale, weón! ¡Suéltame, mierda! ¡Sacar la chucha, maricón! ¡Ven ahora, weón de mierda! ¿Qué, roto culiao? ¡Peliento! ¡Arráncate, maricón! ¡Aprende a pelear, negro culiao! ¿Te duele mucho? No. Oye, ¿todavía no te vas? No, ya van a pasar a buscar. ¿Quieres que te llevemos? No, no te preocupes. Dale, va. Espera un poquitito, ¿ya? Hola, tío. Tío, podemos llevar a mi amigo. Vaya, que, pero que haya rabito, ya. No, no, papá, si no cae. Sí, cae. Ay, sí, ay, ay, ya, dale. Apúrate, apúrate. Cállate, vos, nada. No nos quería llevar la patúa. Vamos, Rita. ¿Y vos? ¿De dónde saliste? ¿Cari Frutilla? Cari Frutilla. Bien bonita la escuela esta, ¿eh? No es una escuela, es un colegio. Ah, perdón. No quise ofender. ¿Y a dónde va el señor? En Benjert con Ramiro Hernández quedó bien. Buen barrio ese, ¿eh? ¡Miren! ¿Dónde ya he metido el asiento el guatón ese? ¡Buena, guatón! ¡Cuenta que la gozáis, cara de frutilla! ¿Es tu papá? No, un vecino. Ya, Peter. Tenéis que hacerle caso a toda la Silvana. Mucho cuidado con andar con un cartón en la mano. Máximo dos cajetillas, sobre todo si son importadas. ¿Eh? ¿A dónde van? A trabajar. Lo que un cadro vituco como tú nunca ha hecho. Ya, 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 pongámonos serios con los tonteos, ¿eh? Ya, que vamos a trabajar. Oye, ojo con mezclar las banderitas, ¿eh? La otra vez nos pasó con la Silvana y me dio susto que nos mandamos con la negra. A mí no me dio susto. Ya, bájate, cara de frutilla. ¿Hasta dónde van ustedes? Vamos hasta el parque forestal. Mucho mejor me dejo ahí nomás. ¿Estáis seguro? Sí, aprovecho a comprar unas cosas por ahí. Ya, pues qué bueno. ¿Andáis con plata? Ya, 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 ya. Menos bla bla y nos vamos ya, que estamos atrasados. Aló, Lucy. ¿Llegó mi mamá? Si llego, llama. Dile que fue a la casa de un amigo. Hacer una tarea. Da lo mismo. Ya, chao. Carecutilla, hazme una paletilla. Anda al camión y me traes tres cajetillas de cigarros.
¿Ah? Una de Hilton, ponte Monarch. Están en un baúl adelante. Ojo, ah. Ojo, ojo. Ya. Ya, partiste. Banderita, banderita, ¿quién va a llevar? Banderita chilena. ¿Qué hacemos? Ahora sí que nos vamos a una marcha de verdad, pues, Pituco. Gordito. Amador, buenas tardes. Señora María Luisa, adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Para que te veas muy bien. Gordito, siéntese.
¿No tiene hambre? No. ¿Pero qué le pasó, capitán? En el colegio, tan loco. Si lo único que falta es que se agarren a balazos estos niños. ¿A qué colegio vas, Gonzalo? ¿O ya me lo dijiste? Al St. Patrick's. ¡St. Patrick! ¡St. Patrick! ¡St. St. St. Patrick! ¡Patrick! ¡Patrick! ¡St. Patrick's School! ¡St. Patrick! El mismo que fui yo. ¡Qué tonto eres! La mejor educación de Chile. Aunque un amigo me comentó que ya no es el de siempre. Me decía que los curas están un poco rojos, ¿verdad eso? Bueno, como en todo el país nomás. Pero los niños están un poco inquietos, eso sí, lo he notado. ¿O no? ¡Ay, mamá! ¿Y tú? ¿Por qué no te fuiste a Buenos Aires? No vale la pena. Mi mujer y mis hijos vienen este fin de semana. Quiere celebrar su cumpleaños aquí en Santiago. ¿Vienen? Yo tenía entendido que no pensaban poner un pie en este país mientras estuviera yendo en el poder, ¿no? Vienen por un par de días nomás, ¿no? Qué absurdo. Absurdo, porque ¿cómo puedes comparar Santiago con Buenos Aires? Es decir, lo va a pasar pésimo en su cumpleaños, la pobrecita. No entiendo qué viene a hacer aquí, la verdad. Voy a llevar a Viña al casino. Lo que faltaba. Bueno. ¿Leíste ya el libro que te regalé? A mí no me gusta el llanero solitario. ¿Verdad? ¿No te gustaría tener otro? No. El próximo viaje que hago a Buenos Aires, te traigo uno, por si cambias de opinión. ¿Ya? Quedas en tu casa. Good luck, boys. Concentrate on your own work. Thank you.
thank you. Infante, nos vemos. Oye, si quieres te llevo hasta tu casa. No, gracias, aquí está bien. ¿Qué les pasa que están tan callados? ¿No tiene hambre? ¿Por qué no se toma la leche? No, no, eso. ¿Es que tiene baño? ¿Cómo no va a tener baño? Ay, mira. Ahí, esa casita que está ahí. Ahí, vaya. Ya, no. Ya, pues, acompáñenlo. ¡Ah! No, ¡acompáñenlo! No, ya. No se preocupe. Sí, pasa, pasa, pasa la taza. Pasa. Ahí está la taza. Simpático tu amigo. ¿Por qué no lo habías traído antes? A ver, límpiate. Ahí, ahí. Eso, ya está todo cochino. Ya. Hola. Hola. ¿Tuya? Sí. Cuídala, mira que aquí somos todos bien manilarga. No te hay ni cuenta, ya no está. Hola. Toca la puerta que sea. Ah, yo acompañé al pituco nomás. Se llama Gonzalo Cabrita. Oye, ayúdame. Aquí voy a dar algo útil. Toma. ¿Está con hipo? Sí, pegarle la espalda. Oye, vengan a sentarse. Oye, Pituco, ven para acá. Morfía, Gonzalo. Ya, sin molestar, Silvana. Ah, si no estoy molestando.
Oye, Peter. ¿Qué? ¿Qué aprendió en el colegio el Pituco? Ah, del Gonzalo. Es porfía. Hablar en inglés. Ah, ¿de dónde? En serio, si no es tan difícil, ¿no es cierto? Más o menos. A ver, dale, di algo. Good morning. Pero esa hasta yo me la sé, podía otra cosa. Otra cosa. Ya. A ver, di... Qué linda es mi hermana la Rosita. Gondut is born Rosita. Y di... En Chile el presidente se llama Salvador Allende. En Chile tumban singón Salvador Allende. Ah, estoy puro tonteando. Bueno, si no me creí, ¿por qué preguntáis? A ver si sabía esta. Oye, ¿qué significa I love you? No quiero jugar más. Pregúntale al Gonzalo. ¿Tú sabías? Te amo. Tu amigo sí sabe, po. ¿A dónde vais tan apurado, Rucio? Patricia Infante. ¿Cómo está? Permiso. Adelante. ¿Cómo está, don César? ¿Cómo está, don Patricio? Gusto saludarlo, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? Bueno. Aquí está muy bien. Oye, el caregringo. ¿Está grande? Sí. Mire cómo ha crecido. Asiento. ¿Cómo anda la cosa? Bien, pues, ¿qué estamos haciendo en el peño? Ah, cigarritos. Qué cigarros, bueno. Pues, sí, pues. Oiga, ¿y jamón le llegó, no? Pero bueno. ¿Sí? Excelente, pues. Ya, ya una pierna. Está fresquito. Que está. Ah, qué bueno. Para el próximo control vamos a estudiar juntos, ¿ok? Robles, you have to study more. Matuca, very good, Matuca. Good effort. Infante, very good. Gómez. ¿Quién es el arte? Luciate. Lucas. Obvio.
¿Me da una lata? Hoy día cumpleaños de mi hermano. Quise llenar de bueno en la casa. ¿Y qué tiene? Mis papás van a salir. Me pidieron que me quedara vigilando. Por si hay alguna cagada. ¿Y cuántos años cumple tu hermana? 16. ¿Qué, no le gusta dejarla sola con el pololo? Si quieres te acompaño. ¿A mi casa? Bueno, si hay algún problema, no importa, déjame de acompañarte, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo? Feliz cumpleaños. Saluden, pues. Hola. ¿Amigo nuevo? Sí. Este es de los que llegaron al colegio, ¿no? ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Pero Pedro cuánto? Pedro Machuca. Machuca. Ya, deja de molestar. Ya, ya, hola, ya, hola, ya, para, ya. Para. Ya, deja de pendejear, oye. ¿Pero cómo te dicen? Peter. Peter. Ya, para, porfa. Oye, a este tipo de gente le ponen un sobrenombre tan extraño. Déjalo tranquilo. Ya, suelto. Ey, ey, tranquilo tú. ¿Sabes para qué es esto? No. ¿Ah? Peter. No, Peter, toma. Para defenderse, mira. ¿Te dije que se pongan un imbécil? Ya no te preocupes. ¿Toda esa ropa es tuya? Sí. O sea, más o menos. Tengo un primo que cuando dejo ocupar la ropa me la da. ¿Adidas? ¡Qué suerte! Made in Germany. ¿Las quieres usar? ¿En serio? Te las presto. Oye, qué buena onda tu viejo. No, no fue mi papá. Me las regaló un tío. Son un amigo de mi mamá. Son de Buenos Aires. Tiene buenos amigos tu mamá. Llévatelo, llévatelo. Total, tu mamita no está. No está tu mamita, ¿ya? Llévatelo. Wow, baby, you see what come back to me.
¿Cuándo me invitáis a otra comida? Haz dos tipo de amigo, ¿ah? ¿Cuándo te los pelas? Estaba feliz con la copita, tu queso y el filete, ¿para qué te digo? Chiva, pues ya te lo hiciste chupete, ¿no? Que no hay mejor afrodisíaco que un... ¿Qué? Estás muy curado. Ya, Patricio. Es una cocineta bien ordinaria. ¿Qué? Suéltame. No toques. Los niños durmiendo, no quiero despertarlo. Ahora soy yo el ordinario. ¿Sabes qué? Lo único ordinario de verdad son tus amigos, son tus primos ahora. Eso sí que son ordinarios. Esas hueonas que hablan pura estupidez y esos hueones que lo único que les interesa es el bolsillo. Que venden, que ganan. Eso sí que son ordinarios. Bueno, por lo menos tienen algo de que sentirse orgulloso, ¿no? Algo de que sentirse orgulloso, ¿ah? Como tú, ¿no es cierto? ¿Sabes qué quisiste decir? Sabes perfectamente lo que quise decir. No, no sé lo que quieres decir. Así que si tienes algo que decir, dilo ahora, como hombre. Mira, lo alguna único, vez en tu lo vida. Único que te voy a pedir, si no, quédate callado. Lo único que te voy a pedir es que al Gonzalo lo dejes fuera de esto. Hace rato que se está pasando la mano ya. A mí se me pasa la mano. A mí. Sí, a ti se te pasa la mano. A mí se me pasa la mano. A ti no, fíjate. Mira. Oye, abre la puerta. María Luisa, abre la puerta. ¡Abre la puerta! Buenos días. Hay olor a hombre aquí. ¿Y este niño? Un amigo. ¿Cómo te llama? Pedro, señora. ¿Pedro? ¿Que nunca te había visto yo? Es nuevo. ¿Tu compañero? Sí. Qué bonitos ojos tiene. Gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Dónde va que se me arranca? ¿Cómo lo pasaron en la fiesta anoche? Más o menos. Estuvo fome. Mentiroso. ¿Y te gustó el regalo? ¿Yo regalo? ¿Cómo no lo viste? No. Este te lo mando Roberto. Toma. Si quieres nomás te lo dejo aquí por si te interesa. Pero espero tomar desayuno, niños. ¡Weón, mira! Puta, que tenéis suerte. Préstamelo, por favor, préstamelo. No, no, ese no. Toma, si querés te presto este. Ya me vení. Bueno. Con calma, hágame la cola. Yo lo voy a atender a todos, pero da uno, por favor, da uno, con calma. ¿Dónde está la derecha con esa? ¿Cómo que tres? Son dos por nuca nomás, pues. Mira, me dijo que nos tocaban tres. Bueno, tu nana tiene que hacer la cola a ella, entonces, pues. Ahí están. ¿Querés que te lo envuelva? No. Acá tengo la bolsa. Ya, son 50 escudos. ¡Mira, por favor, que la chula! ¡Voy, ya! ¡Ya, pues! ¡Que avance, que avance! ¡Ya, que avance, pues! Hola, Pituco. Hola. ¿Qué andáis? No sé, dando vuelta. ¿Leche condensada? Ay, date un poco. No, está cerrado. Ya, pues date un poco. No. ¿Adivinen qué mano está? No, no puedo. Ya, está cerrado. Pituco. Pero si tenéis dos. Pero igual no. Uno. Está cerrado. No, no puedo. Ya, pues. No, no puedo. Está súper rica, toma. Gracias. Ya para la si no en la teta la cuestión. Tenés que tomar más tranquilito para no hincharte, mira. Despacito.
Yo no sé para qué en el colegio usted si no aprenden ni una wea. ¿Para qué decir el Peter que es más flojo que un clavo? Si para ser bruto no hay que estudiar, ¿o sí? No. Más lo que se gastan los curas en pagarle los estudios. ¿Y tú? ¿A qué colegio vas? No, yo ya no voy a ninguno. Me aburrí. Además, ahora tengo que trabajar y cuidar la casa, ¿cachai? ¿Y tu mamá? No, mi mamá no. ¿No qué? Se fue. ¿A dónde? Mira. Pero rojo. Está ahí re bueno, va a ser cabro chico. ¿Te gustó? ¿Isma? Ven, pues. ¡Puta pendejo! Hola. Hola, Peter. ¿Qué estaban haciendo? Oye, para la, tengo que llegar por lo menos con uno en la casa, po. Ya, pues ya. Peter, ¿querí? Ya, mira que si no, 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 po. Ya, no sé, la verdad, po. Peter, siéntate. ¿No ves kayak? Gracias. ¡Oye, oye! ¡Ven, machuca! ¡Ven a buscarlo, weón! ¡Ven! Eso no, Peter, yo te compro otro. Hazle caso a tu novia, ella siempre tiene la razón. Son novio. Peter, ¿lo querí?
ve, pues, weón. Chúpame. ¿Qué tenés con chucha? ¡Qué la chucha! Decepcionan. Todos ustedes me decepcionan. ¿Qué clase de arrogancia se les ha metido en el cuerpo? Mírense. Por favor. Usted prefiere portarse como una bestia. Prefiere ser usted, solo usted. ¿Y los demás? ¿No cuentan? ¿Es que el colegio no les ha enseñado nada? ¿Y usted? ¿Usted cree con los puños lo van a respetar más? Dígame, ¿qué hará después de haber golpeado a su compañero? ¿Le va a apretar el cuello hasta quitarle el aliento? ¿Hasta verlo muerto? ¿Y luego qué? ¿Te lo vas a comer? ¿Y usted? ¿De qué se ríe? Ahí nomás. ¿Tu copita? No, los niños no, Patricio. ¿Por qué no? Se tienen que acostumbrarse. No es que después se desbocan. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Cuando yo era guagua, me mojaban el chupete en un buen vino. Me quedaba tranquilito. ¿En serio? Sí. Oye, papá, ¿y vas a viajar más seguido? Un poco más, sí. Sobre todo a Roma, como está la sede principal de la FAO. ¿Y qué idioma hablan allá? Italiano, pues, tonto. ¿Por qué? Te apuesto que va a pedir el llanero. ¿Y qué tiene? ¿Y tú un disco de Neil Diamond? Ay, sí, por favor, papá, un disco de Neil Diamond. Mira, es en vivo y es voy a verse matutero. Por favor, papá, mira. La carátula es azul. Oye, y sale el parado. Oye, ¿por qué no me traes un par de zapatos a mí? ¿En serio? ¿En serio? Vámonos a vivir a Italia. Eso, vámonos a vivir a Roma. Podría pedir el traslado fácilmente. ¿Lo entenderían cómo está la situación acá? Bueno, no quiero decir que esté tan mala, pero allá estaríamos mucho mejor, yo ganaría en dólares. Para Chile lo mejor es el socialismo, pero para nosotros no. Bueno, no todavía. ¿En serio? Estoy hablando en serio, vámonos. Sí, mamá, vámonos. Lo pasaríamos bien allá. Ni siquiera sabe el idioma que se habla en Italia. ¿Pero qué importa? ¿Qué me dice? Mamá, vámonos.
pasa? ¿Qué quieres? Hay gente afuera. Está cazando perros. Los acorralan. Les cortan el cuello. Los meten en bolsa. Cálmate, cálmate. No pasa nada. No hay ningún peligro. ¿Eh? Con tranquilidad. ¿Qué? Anda por televisión. Anda. Tu mamá enseguida viene. Seguro que tenéis para pagar el cine, ¿eh? ¿Ah? Mira que yo no suelto ni uno. Claro que tengo. Oye, que soy desconfiado. Yo cuando tenga plata, no me la voy a andar gastando en tonteras. Voy a comprarme una tienda. Estoy aburrida de andar vendiendo por la calle. No, yo en cambio, cuando sea grande, quiero ser cura, como el padre McEnroe. ¿Cura? ¿Y para qué querés ser cura? Puta, va a ayudar a la gente, sobre todo a los más pobres. O sea que quería ayudarte a ti, weón. Gana plata, mejor. ¿Y tú, Gonzalo, qué querés ser cuando grande? No sé. Ser también cura, como que entretenido. Ah, viste, somos dos. Están más tontos si ustedes no van ni a misa. ¿Y qué? Si eso no tiene nada que ver. Ah, ¿que no? ¿Sabes con quién se casa un cura? Los curas no se casan. Sí se casan, con Dios. Y hay nada a atracar, con lo calientes que son ustedes. Y vos, soy más caliente que nosotros dos juntos. Sal. Adiós, chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta. Gonzalo, no te puedo alcanzar. Ya, pues, bueno, mira, cacha aquí, bueno, mira. Ya corté la colera esa tontera, si es más falsa esa serie. Tú soy falso, no sabes ni bailar. ¿Cuándo he visto que un blanco sea amigo de un indio? Si hay, si puede. ¿Qué ha sucedido? Te encanta, ¿y ahora, hombre? Buscando la plata. Si no hay sale, ¿no? ¿Cómo que no hay plata? ¿Y él quién es? Un amigo. Un amigo. Los amiguitos que tenía. ¿Sabes dónde va a estar tu amigo en 5 años más? Entrando a la universidad. Vaya, ¿y tú? Papá. Vaya a estar limpiando baños. ¿Por qué no se va? En 10 años más tu amigo va a estar trabajando en la empresa del papito. ¿Y tú? Vaya a seguir limpiando baños. Y en 15 años más tu amigo va a ser dueño de la empresa del papito. ¿Y tú? Adivina. Vaya a seguir limpiando baños. Tu amigo. ¿Por qué no se va? Para ese tiempo ni siquiera se va a acordar de tu nombre. Tu amigo. ¿Por qué no se va mejor? Tu amigo. Si sigue así usted, el próximo año va a estar más curado. Y para dos más va a estar muerto, de curado. ¡No se te ocurra tocarle un pelo!
Suéltela. Váyase. Vaya a tomar, mejor váyase. Ya. Mejor que su amigo se vaya para su casa. Ya, mijito, váyase. Vaya. Y usted vaya a buscar a su papi. No, mamá. Ya, pues, mijito, haga lo que le digo. No sea malito. Los niños y los curados no mienten, ¿o no? A veces sí mienten. Te amo, Señor. Queridos apoderados, he preferido dejar tiempo a reflexión de Evangelio para conversar sobre el proceso que vive nuestro colegio. Padre, yo quiero decir algo. No se puede seguir soportando la cantidad de violencia a la que está sometido nuestro colegio ahora. Mi hijo pelea todos los días. Nuestros hijos están constantemente siendo agredidos por estos otros nuevos. No, no, a ver, por favor. Por favor, padre. Por favor, padre. Para toda la familia. Por favor. De alguna forma todos somos responsables de esa violencia. Silencio, por favor. En mi opinión, aquí hay un solo culpable. Y ese es usted, padre. Sí, señores. Está concientizando a nuestros hijos y los está mezclando con gente que no tienen por qué conocer. Usted, padre, está manipulándolo y no se lo vamos a permitir. Todos los apoderados fueron avisados con tiempo de las medidas que pondría en práctica el colegio. Al que no le gusta el colegio, se va del colegio. ¡Váyase usted mejor, cura comunista! ¡Fuera! Oye, momentito. El padre representa lo que sentimos un grupo importante de apoderados de este colegio. Pero no la mayoría. Sí, muy importante. Que queremos una educación igualitaria y profundamente democrática para nuestros niños. Sí, aplaudan nomás. Pero con esta locura, padre, usted va a hacer quebrar el colegio. Ya vamos a tener utilidades con la granja que manejan los alumnos. Entonces, compensaremos pequeño déficit con que estamos operando. Mire, padre, como usted bien sabe, yo he donado 30 chanchos para su granja. Chanchos que he traído de mi campo. Campo que me quieren robar los comunistas. Y me he enterado de que los chanchos se están muriendo por falta de vacunación. Esas cosas suceden. Son parte del proceso que sus propios hijos están viviendo. Padre, perdón. Mira, perdón que le dé la espalda. Mira, yo pienso, ¿no?, que no es bueno, ¿no?, esta especie de paternalismo, porque digamos las cosas como son, de paternalismo, porque la gente, me explico, no quiere recibir cosas, me imagino, la gente, me explico, no, de regalo, sin haber hecho ningún esfuerzo, nada, por merecerlo. No solo nos explica, no, perdóname, oye, no solo nos explica, sino que paternalismo es lo que tú haces de tratar de hablar por la otra persona como si no pudieran hablar por sí mismo. Hablo por el sentimiento de la gran mayoría. ¿Qué mayoría, ¿ah? Por favor? Yo quiero hacer una por pregunta, favor. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? Porque yo quisiera saber por qué se empeñan tanto, pero Lucha, déjame no terminar. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con la manzana? No digo que seamos mejores o peores, pero pucha, que somos distintos, papá. Bueno, bueno. Entonces, eso es lo interesante. Justamente, esa integración es lo interesante. En eso cuando yo era niña, pero déjenme hablar. Cuando yo era niña. Cuando yo era niña, vivía en un fundo allá cerca de San Nicolás. Mi padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cuando le pasaba algo a algún animal, lo descontaban de los víveres que nos daban a fin de mes. No importaba la razón de la pérdida. El culpable siempre era mi padre. Yo me vine hacia Santiago a los 15, porque no quería que mis hijos fueran los culpables de todo, siempre. Pero parece que aquí en la ciudad es igual. Los culpables siempre somos los mismos. Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Eso pensaba yo. ¡Resentida! ¿Qué te has imaginado? Agarra a tu gente y te van a cambiar.
una vez.
Oye, weón. Puta que está enojada tu vieja. ¿Será tu mamita, weón? ¿Era tu mamita? Contesta, weón. ¿Tu mamita? Vieja asquerosa. Puta. Vieja de mierda. Momia. Momia de mierda. Puta. Puta. Puta, 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 weón. ¿Dónde se habían metido, miércale? ¡Ya están! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Sale! Echa los chalecos, porfa. ¿Cuáles? Todos. ¿Por qué tanto si en Europa es verano? Final de verano, ya empezar el otoño. No, 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 pasa acá, pasa acá. Cabra chica fumando. ¿Qué tiene? Déjala que fume si ya está grande. Un cigarro, porfa. Bueno. ¿Va las corbatas? Sí. ¿Qué buscas? ¿La máquina de fotos? Te la vas a llevar. Bueno, sí, sí, voy de viaje. Roma, Italia, Vaticano. No te vas a hacer trabajar, ¿no es cierto? El cuarto cajón donde tú mismo la guardas. El segundo. El cuarto, al fondo. ¿Cierro? Sí, cierro. Cuidado,
Tomás, cuidado, imbécil. ¿Qué pasó? Mordiste, huevón. Perdona, fue sin querer. Sin querer. Un besito mío lo sana todo. ¡Sana todo! ¡Pendejo! ¡Dale, pendejo! ¡Córrete! ¡Puta, viste que las cagaste, weón! ¡Weón tonto, cómo la mordiste! ¿Qué tenía en los hijos? Una gileda, weonao. Aprenda a dar besos, saco wea. Parece zanahoria. ¿Me molestía el pitu? ¿Crees que se puede poner a llorar? ¿O lo apoyará o qué? Ya, pues devuelva la bici. Ya, pues no sean tontos. ¡Devuélvanla! ¡Ya, pues devuélvanla! ¡Gracias por la bici! No, pero pásenla, pues. ¡Hueones! Oye, pasen la bici, pues. ¡Ya, pues devuélvanmela! ¡Pásenmela! ¡Devuélvanmela! ¡Ya, pues pásenmela! ¡Rotos de mierda! ¡Hijos de puta! ¿Qué dijiste, hueón? ¿Qué dijiste? Mi mamá no es una puta. Pégame, po. Pégame, a ver, weón. Pégame. Soy hijo de mierda. Fue el segundo en entrar, abriendo fuego al interior del Palacio de la Moneda, donde se le recibió con fuego grañado de todos los tipos. Una submetralleta parece regalada por Fidel Castro directamente al presidente, ignoro cuándo, y fue con la que al parecer se suicidó. Dice textualmente, perdón, a Salvador de su compañero de armas, Fidel Castro. ¿En qué lugar exacto apareció esta...? En las manos del señor Allende, en el momento que entramos a la oficina. ¿Aló, mamá? Sí. ¿Pero qué hora llegáis? Pero mamá... Chao. Que las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron por unanimidad, después de 3 años, de soportar el cáncer. ¿Cómo es el sándwich y tomes la leche? Que nos llevó. No, gracias. ¿Está bien la mamá? A un descalabro. Parece. Económico, moral y social, que no se podía seguir tolerando. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Vamos a hacerlo al final.
Apúrense. Vamos avanzando. Avance, avance. Más rápido. Pase más rápido, avance. Avance, avance. Adentro. Suéltame. Tú, adentro. No. No. Yo te estoy haciendo el vivito. ¿Qué hacen? ¡Son niños! ¡No están en cuartel! Don't push me! I am not an actor of the school, do you understand? Don't push me, I say! What? Sumiliato! Good! God! Hace. ¡Milico culiao! ¡Váyanse a los cuarteles! ¿Cómo estoy? Open your books on lesson 25. On lesson 25. Good morning. Buenos días, niños. Gracias. Profesora. Buenos días. Señora Gilda, quise entregarle personalmente esto que se le quedó en la sala de profesores. Muchas gracias. Niños. Soy el coronel Carlos Sotomayor, el nuevo rector del Colegio San Patricio. Como todos saben, en este colegio han estado ocurriendo cosas extrañas e incorrectas. Nosotros estamos aquí para arreglar las cosas, para ordenar todo esto, para que de una vez por todas se dediquen a estudiar y no a otra cosa. En cuanto a los alumnos que no pagan su colegiatura, quiero decirles que aquí no queremos gente floja, ni delincuentes de ningún tipo, para lo cual vamos a realizar una limpieza como se debe. Como se habrán dado cuenta, los curas ya no están, y no queremos saber nada de ellos. Eso quiere decir que si aquí en el colegio siguen circulando rumores de esa gente, voy a pensar que ustedes los traen. ¿Les queda claro? Sí. Muy bien. Johnson, ahumada, come here, please. Lleven esto y lo cuelgan atrás que se vea. Los siguientes alumnos. Hamilton, Kusevich, Orellana, Vildósola y Parrayés, tomen sus cosas y vayan a inspectoría, por favor. ¿Ahora mismo? Sí, mi amor, ahora. Honorato, read from the beginning, please. ¿Dónde van?
Obvio, lo echan. Jessica's growing up. Very soon, she'll be walking. She'll be talking. She'll be playing with other children in the neighborhood. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Paulo, y muy especialmente por la gloriosa Junta de Gobierno, para que los ilumines en la reconstrucción de este destrozado país. Este ya no es más un lugar sagrado. El Señor ya no está acá. Goodbye, Father McEnroe. Goodbye, my sugar. Profesores, que los cursos vuelvan a sus salas. Mamá. Adelante.
Hola. ¿Cómo le fue en el colegio? Bien. ¿Y mi mamá? No está, salió, pero llega luego. ¿Y mi hermana? No, ella no ha llegado todavía. Vaya a cambiarse ropa. Después se me junta mucha para el lavado. Yo le preparo 11. ¡Mira!
Cabro mierda, ¿dónde crees que vais? No, 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 yo no, ¿qué, soy de weón? Aquí. No, ¿qué, camina, weón? Yo no tengo nada que ver. Cállate, weón. No, por favor. No, ¿qué, weón? No te hagas el video conmigo, pendejo. Quédate acá, weón. Devuélvete, mierda. Devuélvete, mierda. ¡Mírame! ¡Ándate acá, weón! ¡Ándate acá! Hola, Lucy. Hola, Gonzalito. Estamos con mi compañera y estamos comiendo, pero papas fritas, bebidas, y se movió vuelta todo en la mesa. Nos retaron, pero salgan más fuera y yo no estaba ni Gonzalito, me interesaba salir. No, 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 no le pisen la alfombra, por favor. Allá, la puerta hacia allá. Hola, gordito. ¿Está bien? ¿Está contento? Voy a ver al maestro, ¿eh?
de cristal y papel sellado en la piel. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvides el ánguido temor que fue permanente. Papel sellado en la piel.